Te agarraste los anelos. Es que te lo puse. ¿Y la niña? ¿Qué tal? Ustedes se sentarían en la banca que está al lado, bueno, de este lado. ¿Sí? Pero ustedes irían aquí en medio. Bueno, pues vamos a darle gracias a Dios que les permite llegar a este momento para que celebren su amor y se entreguen mutuamente como Cristo se entrega por su iglesia. Los bendiga abundantemente, les conceda la gracia necesaria y a su hija pues también la gracia de ser partícipe de la familia de Dios, renaciendo por el agua y el Espíritu. Que está a ustedes, les recuerdo el día de su bautismo, por el cual todos somos hijos.
Por esto abandonará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y serán los dos una sola carne. Este es un gran misterio, y yo lo refiero a Cristo y a la Iglesia. Palabra de Dios. Alabemos a Dios todos los hombres, sirvamos al Señor con alegría y con júbilo entremos en su templo. Pues quiere enriquecer hoy con la gracia de un sacramento peculiar,
para que se guarde el mundo de respeto y dignidad y puedan cumplir con todas las obligaciones de la familia. Por lo tanto, ante esta asamblea les pregunto sobre su intención. De Valencia, Juan Carlos, ¿han venido aquí a contraer matrimonio por su libre y plena voluntad sin que nada ni nadie los presione? Sí, verdaderamente. ¿Están dispuestos a ser fieles el uno al otro en el matrimonio durante toda la vida? ¿Están dispuestos a recibir de Dios de manera responsable y amorosa a los hijos para educarlos según la ley de Cristo y de su iglesia? Así puede ser que quieren establecer el estudio de la maestra del matrimonio. Mírense de frente. Thank you.
Una vez arrancados de las líneas, nos llevará a reconciliar a Jesús. Recibimos que en esta
carne, la carne. Yo te bautizo en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Thank you.
comer y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Para esto, en conmemoración. Este es el sacramento de nuestra fe. Así pues, Padre, al celebrar la hora del memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra, y con el Papa Francisco, con nuestro obispo Enrique, y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección con la caridad. Acuérdate también de nuestra hermana Carla Nayeli, que hoy has hecho renacer del agua y del Espíritu Santo, librándola del pecado, tú que la has incorporado como miembro vivo al cuerpo de Cristo, y vive también su nombre en el libro. Recuerda a tus hijos, Juan Carlos y Nayeli, que en Cristo han fundado su familia, iglesia doméstica y sacramento de honor. Concédeles que la gracia de este día se prolongue a lo largo de toda su vida. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María, la Virgen Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles y cuantos vivieron en su amistad a través de los tiempos, merezcamos compartir por tu Hijo Jesucristo, compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y gloria por los siglos de los siglos. Queridos hermanos, esta pequeña, Carla Nayeli, es ya verdaderamente hija de Dios, recibirá la plenitud del Espíritu Santo en su confirmación y valdrá un poco más por acercarse a recibir el cuerpo de la sangre de Cristo. Todos juntos, como una sola familia y en su nombre, hagamos la oración. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y librarnos del mal. Amén. Antes de participar, y les damos un poco de
enseñándonos que hemos sido lícitos separados de Jesús. Nuestro, tú que con un designio maravilloso consagraste la unión con los padres para perpetuar en ella la unión de Cristo y de la Iglesia, tú que has tenido en la unión de hombre y la mujer y has bendecido esta comunidad establecida desde el principio como la única bendición que no fue abolida ni por la pena del pecado original ni por el castigo del diluvio, mira con bondad a esos hijos tuyos, unidos en matrimonio, que quieren que tu bendición nos acompañe. Envía sobre ellos la gracia del Espíritu Santo para que tu amor, renovando sus corazones, los haga permanecer fieles en su alianza con el Padre. Concede a ti mismo la ley y el don del amor y de la paz, que siga siempre el efecto de las santas mujeres y la alabanza por tanto al Señor Espíritu, que confíe en el corazón de su esposo, de María Juan Carlos, para que reconociendo a este como compañera de la igual dignidad y poderera de la divina gracia, la respete debidamente y la ame siempre con el amor con que Cristo nos bendice. Y ahora, Señor, te suplicamos que tus hijos tuyos permanezcan ligados a la fe y a tus mandamientos, y que quienes a nuestro amor sean ejemplares por la integridad de sus costumbres, que fortalecidos con el Evangelio sean testigos de Cristo delante de todos, sean fecundos, instruidos, padres intachables, y vean ambos a los hijos de sus hijos, y transcurrida en una ansiedad feliz, alcancen la felicidad de los justos en el reino de los cielos. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Pueden tomar asiento. Nos vemos todos de pie. El Señor esté con ustedes. Dense salud. Dichosos los invitados a la cena del Señor.